Muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de nuestras Furb Electors. Esta es una iniciativa liderada por la Comisión Furbre Colombia en alianza con la Secretaría de Educación de Bolívar. Yo soy Marisol Moscoso, profesional de proyectos de la Comisión Furbre Colombia y les voy a estar acompañando en esta charla llamada La autorregulación del aprendizaje. En nuestra anterior sesión tuvimos la primera FURBE Electron en quien nos acompañó un experto para hablarnos sobre el proceso del andamiaje en el aprendizaje y cómo éste se convierte en una oportunidad para hacer posible la construcción de conocimiento de una lengua extranjera. Hoy, nuestra experta nos va a guiar en una discusión sobre las diferentes actitudes emocionales y comportamentales que inhiben el aprendizaje exitoso. Se va a definir el constructo de la autorregulación del aprendizaje cuáles son sus beneficios, cuáles son los diferentes procesos y subprocesos que se involucran. Y se van a proponer formas para promover la autorregulación del aprendizaje dentro del salón de clase para guiar a los estudiantes a lograr el aprendizaje esperado. Los invitamos a hacer uso del chat de Facebook y de YouTube y vamos a hacer todo lo posible por dar respuesta a las preguntas que ustedes nos vayan dejando dentro de estos espacios habilitados. Al final, vamos a tener un espacio para resolverlas. Asimismo, durante la sesión nuestra experta nos va a ir haciendo algunas preguntas, por lo cual los invitamos a que interactúen con ella dejando las respuestas constantemente dentro de estos espacios de chat. Antes de iniciar con nuestra furgua lector de hoy, queremos contarles que este es nuestro segundo espacio de este año 2022. Esta de lector se desarrolla en el marco del programa Formación Intensiva del Inglés para docentes de la Secretaría de Educación de Bolívar. Este programa, como bien ya lo dije, es una alianza entre Fulbright Colombia y la Secretaría de Educación de Bolívar. Ahora, quisiera un poco contarles y darles la bienvenida a nuestra invitada y conferencista del día de hoy, Jacqueline Bravo. Jacqueline es becaria Fulbright Pasaporte de la Ciencia. Jacqueline es licenciada en inglés y francés de la Universidad de Nariño. También, como lo mencioné, es becaria Fulbright Pasaporte de la Ciencia y actualmente es estudiante de maestría en Tisol en Indiana University Purdue. Jacqueline, queremos conocerte un poco más antes de empezar nuestra charla de hoy. Cuéntanos un poco tu trayectoria en el sector educativo y pues que puedas presentarte para todos nuestros docentes que nos acompañan el día de hoy. Hola a todos, eh, mi nombre es Jacqueline Bravo, eh, soy estudiante de la maestría en TISOL. TISOL por sus siglas en inglés significa la enseñanza de inglés hablantes de otros idiomas. Eh, estudié una licenciatura en inglés y francés en la Universidad de Nariño en Colombia posteriormente eh, becaria Fulbright eh, y esta experiencia ha sido maravillosa. Vine aquí con mi familia, mi esposo y mis dos hijas. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en diferentes dimensiones de la vida. Hemos aprendido muchísimas cosas a nivel cultural. Hemos tenido experiencias que tal vez no hubiésemos tenido antes. Eh, si no hubiéramos viajado a través de la comisión Fulbright y por eso además quiero extender mis agradecimientos. Eh, me siento feliz de estar liderando esta sesión. Muchas gracias por la invitación y espero que sea de gran provecho para todos. Muchas gracias Jacqueline. Entonces antes de iniciar pues los quiero volver a saludar a quienes están conectando en este momento por medio de Facebook y de YouTube. No olviden pues participar en este espacio, que podamos interactuar a lo largo de esta sesión con todos ustedes, que nos puedan dejar sus preguntas y comentarios en nuestro chat de Facebook de YouTube. Entonces, pues bienvenida Jacqueline, la audiencia ahora es completamente tuya y vamos a dar inicio a esta fórmula de lector llamada la autorregulación del aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, eh, vamos a empezar eh, hablando sobre la definición de este constructo. Este es un constructo que viene de la del campo de la psicología educativa y se ha escuchado mucho en los últimos tiempos, aunque esto surgió desde los ochentas y se dejó a un lado porque tal vez no se le dio gran relevancia. Pero eh, hoy en día se habla mucho de la autorregulación y más que todo del aprendizaje, porque la autorregulación tiene que ver con la autorregulación de cualquier campo, pero del aprendizaje quiere decir que está enfocada a una ciencia específica del aprendizaje. Yo quisiera preguntarles a los docentes si ustedes tienen alguna idea sobre qué significa la autorregulación del aprendizaje y que nos dejen aquí en sus comentarios lo que ustedes piensen, ya sea que lo hayan aprendido recientemente, ya sea que lo hayan vivido ustedes como estudiantes, porque en algún momento lo hemos ido, o que lo hayan observado en alguno de sus estudiantes, qué características tiene un estudiante autorregulado. Eh, Déjenos sus comentarios aquí en el chat o en los comentarios en YouTube o en Facebook. Y te agradecería Marisol que me leas unos dos comentarios que los que los docentes nos dejen aquí. Listo, apenas yo empiezo a ver sí. que te, te comparto las respuestas de los profesores, que los invito a que por favor pues interactuemos y aprovechemos este espacio también. Si no saben qué es la autorregulación del aprendizaje, también nos pueden dejar el comentario. Igual vamos a ir aprendiendo un poco sobre este y vamos a aprender también cómo podemos promover los comportamientos de autorregulación del aprendizaje para que nos, nuestros estudiantes sean exitosos dentro de, del aula. Por bueno, ahora tenemos un saludos de nuestros docentes. Entonces esperemos si sí, de pronto más adelante eh, tenemos el saludo de la institución educativa Camilo Torres de Mates, Marisa Pata. Eh, ah, bueno, Clara Vargas acaba de contestar y nos dice que está relacionado con el aprendizaje autónomo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver un poquito sobre el aprendizaje autónomo, claro que sí, pero sí, es parte de la autorregulación del aprendizaje. Tengo otro comentario, Jacqueline, de José Manuel García Cruz. Y él nos dice, la autorregulación del aprendizaje se define como un proceso de autorreflexión y acción en el que el estudiante estructura, monitorea y evalúa su propio aprendizaje. Gracias José Manuel también pues, por contestarnos. Muchísimas gracias. Muy, muy acertado. Vamos a discutir un poco sobre ello. Sí, soy, hace parte de los procesos. Muchas gracias. Y por ahora tenemos eh, estas dos respuestas. Está súper bien, muchísimas gracias por su participación. Vamos a ver entonces por medio de un ejemplo lo que es la autorregulación del aprendizaje. Entonces, tenemos que, eh, dice Linda Nilsson, que la nueva generación de estudiantes no sabe qué es aprender y cómo hacerlo a un alto nivel de eficiencia y que además hoy en día, debido a todo el desarrollo tecnológico, nuestros estudiantes se distraen fácilmente cuando se supone que tiene que estar realizando alguna actividad académica ya sea simplemente con el manejo de una tecnología o con su vida social también entonces eh, bueno la autorregulación del aprendizaje la quisiera definir con este ejemplo si nosotros le preguntamos a una persona usted qué hace y esa persona nos dice yo soy médico todos pensamos de alguna manera que esa persona pasó por un proceso de entrenamiento para llegar a ser médico. Igual si la persona nos dice soy ingeniero, pensaríamos que, por supuesto, se preparó académicamente para ser ingeniero. Ahora bien, si la persona nos dice yo soy estudiante, en ningún momento se nos pasa por la mente que esa persona pasó por un proceso de entrenamiento para aprender a qué es aprender y a cómo hacerlo a un alto nivel de eficiencia. Entonces, si podemos ver la autorregulación del aprendizaje, Quiere decir que la persona sabe qué es aprender. Es el ejercicio de aprender y a poder hacerlo para lograr un, dese un desempeño académico exitoso. Y eso implica unos procesos. Por supuesto, un estudiante autorregulado tiene unas características. Aquí nos han mencionado algunas, como el aprendizaje autónomo, como el monitoreo. Bueno. Esas son características eh, importantes. El reto nuestro es saberlas promover dentro del aula y el rol del docente juega un papel clave. Entonces vamos a ver las características que las tengo por aquí. Entonces, el estudiante autorregulado aprende de forma proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no espera que el aprendizaje suceda como resultado de la instrucción, sino que él hace parte. Eh, importante del proceso de aprendizaje, porque finalmente, si bien es necesario que haya un buen docente dentro del aula, es necesario que el estudiante actúe para que suceda ese aprendizaje. El aprendizaje no sucede simplemente porque el estudiante vaya al salón de clase y no se pierda ninguna clase. Tenemos casos de estudiantes que no se pierden ninguna de nuestras clases, pero es, su desempeño es muy bajo, ¿cierto? Entonces, el estudiante debe aprender participar activamente dentro del salón. Y les hablaba del rol del docente porque si el docente juega el papel de directivo, el que dirige como el que dirige una orquesta, el que dice tú hablas, tú no hablas, tú trabajas en grupo hoy y hoy trabajas de forma individual y tú como docente eres la persona que habla la mayor parte del tiempo, no está promoviendo de esta manera el docente el aprendizaje activo y proactivo. Entonces, hay que evaluar qué rol estamos desempeñando dentro del salón, si le estamos dando la oportunidad al estudiante a tomar decisiones sobre de qué manera quiere aprender y además qué cosas quiere aprender, ¿cierto? eso lo vamos a ver también un poco más adelante el estudiante autorregulado autorregula valga la redundancia sus pensamientos emociones y actitudes hacia el logro de su aprendizaje esto quiere decir que eh, digamos que el estudiante eh, modifica bueno que este está más adelante la forma las las actitudes que tiene eh, para aprender, por ejemplo, si le gusta aprender de forma individual y el docente le dice hoy vamos a trabajar en grupos, pero siente que no, que esta vez no, no le va a funcionar el trabajo en equipo, entonces toma decisiones para autorregular sus actitudes, cierto. Además eh, tiene un sentido alto de autoeficiencia, satisfacción y motivación, y este es el resultado de todo el proceso. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante pasa por todos los procesos y mira que en realidad si está logrando los resultados esperados el estudiante va a sentir que sí es capaz o sea que tiene un sentido de autoeficacia de autoeficiencia y eh, como se siente bien entonces va a ser más motivado a que vaya a clase por ejemplo doy un ejemplo en el campo eh, o en el área de enseñar inglés muchas veces al salón de clase llegan niños o adolescentes diciendo, es que yo soy malito para aprender inglés, profe. Es que para mí el inglés es muy difícil, ¿cierto? Esa es una carencia de autoeficiencia. Entonces, hay que hacer muchas cosas dentro del salón de clase. Hay que, hay que seguir los procesos que implican la autorregulación del aprendizaje para que este estudiante aumente ese sentido de autoeficacia. Eh, y que al final del año escolar o que durante el proceso de aprendizaje el estudiante diga, bueno, sí pude aprender, sí me resultó fácil, sí puedo, sí voy a lograrlo. Y así entonces el estudiante va a querer ir más al salón de clase para seguir aprendiendo. Y modifica su comportamiento y el ambiente y esto tiene que ver con, por ejemplo, el uso de la tecnología. Si el, si el estudiante tiene el celular a su lado todo el tiempo y mira que por, porque tiene su celular al alcance y tal vez se distrae muy fácilmente, eso afecta su aprendizaje, el estudiante va a modificar eso y va a decir, bueno, hoy voy a descargar esta aplicación, voy a suspender el uso de las aplicaciones por dos horas mientras hago esta tarea, ¿cierto? Esas son características que todos quisiéramos que nuestros estudiantes tengan o que, por ejemplo, decida dónde hacer una actividad y no simplemente la haga porque hay que hacerla, sino que diga, bueno, me dejaron esa tarea de escribir un ensayo o estos ejercicios de matemáticas o investigar sobre las regiones de Colombia, los platos típicos. Voy a hacerlo en la biblioteca o voy a hacerlo en el estudio de mi casa o voy a, voy a buscar a un compañero que me ayude a entender esto mejor. Es una, es una persona que medita muy bien los pasos que va a tomar para lograr un aprendizaje a un alto nivel. Esas son las características que tiene el estudiante autorregulado. Pero entonces para poder llegar a eso, aunque si sí hablamos del aprendizaje autónomo, ¿de qué manera nuestro rol como docente está permitiendo que nos, nuestros estudiantes logren estas características, porque podemos decir, no, es que el estudiante es autónomo, él es el que tiene que tomar las decisiones, yo voy y enseño, pero es él el que debe ser autónomo. De hecho, hay un estudio en Colombia que dice, el docente espera que el estudiante venga motivado a clase y hay quejas de los docentes que dicen, no, es que como a mis estudiantes no les gusta mi materia, ¿cierto? Eh, y están esperando que ellos vengan motivados, pero la motivación no viene allá, de allá afuera. La motivación se tiene que promover dentro del salón de clase. Y de igual forma, los estudiantes también atribuyen esa carencia de motivación al docente. Entonces, no es que eh, el profe me da la clase muy aburrida. Yo no quiero ir a esa clase porque a mí no me gusta como me la enseñan. Las posiciones de los dos son encontradas. Pero en realidad el, el estudiante es el que tiene la razón. La motivación debe suceder allí. Y eso vamos a aprenderlo un poco aquí dentro de esta sesión. Tenemos aquí entonces los procesos de autorregulación del aprendizaje. Tenemos el establecimiento de objetivos de aprendizaje, eh, las estrategias para lograrlo, el monitoreo de lo que se está haciendo y luego reestructurar el contexto de acuerdo a los resultados de ese monitoreo. También eh, entre las estrategias eh, que se establecen está el administrar bien el tiempo, el autoevaluar los métodos de estudio y, y dar las causas o encontrar las razones por las cuales me fue bien o me fue mal, y después adaptar nuevamente la forma como he estado aprendiendo para seguir... Eh, para seguir logrando buenos resultados. Y estos procesos de aprendizaje deben ser promovidos dentro del salón de clase. ¿Listo? No, de pronto haya algunos estudiantes que lo hacen así, sin saberlo, pero son muy pocos y eso está basa, lo que yo digo está basado en investigación. De hecho, yo estoy recogiendo datos sobre cómo la autorregulación del aprendizaje se promueve en la enseñanza de inglés a nivel universitario. Y entre todos los datos que yo he encontrado hasta el momento, aunque sí hay algunos procesos que se llevan a cabo y que pueden llegar al estudiante a desarrollar comportamientos de autorregulación del aprendizaje, estamos todavía cortos en promoverlos. Y la verdad es que tenemos que aprender a qué es esto y a cómo lograrlo para que el estudiante... Llegue a ser el estudiante que todos soñamos, ¿verdad? Que no tengamos que ir al salón de clase. Y para nosotros también sea difícil llegar al salón porque nos encontramos con estudiantes que no quieren ver nuestra clase o que al final del periodo escolar se nos quedan muchos estudiantes y nos toca hacerle recuperaciones y tenemos ese, ese tal vez sin intención, un vocabulario que no ayuda a que nos centremos en el aprendizaje y me refiero más que todo al índice de pérdida por periodo o al índice de pérdida escolar en el año escolar porque se habla mucho de disminuir el índice de pérdida no queremos que pierdan estudiantes cierto eso es de lo que se habla comúnmente cuando hay evaluación pero entonces no hablamos sobre queremos que aprendan más en vez de decir no queremos que pierdan. Puede ser que el mensaje esté implícito, pero las palabras que utilizamos hacen cambiar el sentido de la educación que estamos tratando de fomentar. Entonces, deberíamos mejor hablar de, eh, bueno, tantos estudiantes, tal porcentaje perdió esta materia, queremos que aprendan más, en vez de queremos que pierdan menos, queremos que ellos en realidad aprendan y que al culminar el ciclo escolar... De hasta el grado 11, estos estudiantes de verdad hayan logrado aprender cosas útiles para su vida. Entonces, bueno, vamos a hablar cómo, cómo promover esos procesos de los cuales yo estoy hablando. <coughs> Perdón, tenemos los objetivos de aprendizaje. Yo aquí, eh, en, el, en el primer ítem, digo objetivos de aprendizaje y lo voy a tomar de forma general. Pero el que sí está eh, directamente relacionada con la promoción del aprendizaje es el segundo, los objetivos de las tareas de aprendizaje. Entonces, el primero tiene que ver con la motivación. Tenemos estudiantes que, que no, no tienen una meta por la cual vayan al salón de clase. Todo es una motivación extrínseca, ¿cierto? Si es una motivación extrínseca, el estudiante tiende menos a lograr la autorregulación del aprendizaje, mientras que si es una motivación intrínseca, el estudiante va a tender a ser más autónomo, como dijo la docente, o, y también a, a adaptarse a los procesos por los cuales tendría que pasar para realmente aprender, porque es que la motivación extrínseca lo llevaría a ir al salón porque tiene que ir, porque hace parte del pensum, porque tiene que sacar una nota porque si no pierde la materia y pierde el año. Esa es una motivación extrínseca que prácticamente, o sea, el estudiante está obligado a ir. Pero otra cosa es tener un estudiante que todos queremos tenerlo, que diga, sonó el timbre, profe, me voy a la clase de la profe Jacqueline con su permiso, ¿sí? O tengo la clase de inglés, tengo la clase de sociales, tengo artes mañana, voy a listar todos mis útiles porque quiero ir a esa clase y quiero ir por y tener un objetivo. Por ejemplo, tendrá tal vez nuevos horizontes hacia el futuro, oportunidades académicas, científicas, ¿por qué no profesionales? Eh, en, en el, en el, que, que tengan que ver con la materia que va a aprender. Entonces... ¿Cómo logramos que esos estudiantes eh, quieran ir al salón de clase? Ese, que les digo, ese objetivo de aprendizaje que es general, es lo que al final envuelve a todos los procesos, porque cuando el estudiante logra llegar al final de todos los procesos de autorregulación del aprendizaje, su motivación va a ser más alta. ¿Cierto? Eso tiene que ver con el sentido de autoeficacia. Eso tiene que ver con ese estudiante que, como les dije, se quejó al inicio de, es que yo soy malito para el inglés. Es que para mí las matemáticas siempre han sido duras. No, es que a mí la clase social es eso, a mí no me gusta. ¿Cierto? Y al final que diga, no, a mí sí me pareció interesante, sí aprendí, esto ha sido fácil para mí, yo quiero venir acá. Esa es la motivación, ese es el lo, a lo que llegan al final del proceso de autorregulación del aprendizaje y por lo tanto tienen más motivación y querrán ir más a nuestro salón de clase, hasta inclusive pueden direccionar su futuro a partir de eso y decir, bueno, yo quisiera algo como relacionado con esto cuando vaya a la universidad. Bueno, pero el otro, que es los objetivos de las tareas de aprendizaje, esa tiene que ver con el primer proceso de autorregulación del aprendizaje que tenemos que promover. Entonces nosotros siempre asignamos diferentes actividades de tipo formativo y sumativo, cierto? Eh, actividades grupales, puede ser algo, algún ensayo, una evaluación, un quiz, alguna tarea de investigar. Rara vez que se les envía alguna tarea eh, para hacerla en la casa. Y nos encargamos de dar instrucciones claras a los estudiantes. Inclusive hay docentes que dan una rúbrica de evaluación. Esos dos puntos son claves para promover eh, la autorregulación del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante procrastina, utiliza mal el tiempo, usualmente eso inicia cuando el estudiante no sabe por dónde empezar. Digamos que le envían una tarea de escribir un ensayo sobre los platos típicos de una región de Colombia. Pero el estudiante no entiende bien la explicación. Tal vez para el docente es muy obvio, pero para el estudiante tal vez no. Entonces, cuando el estudiante abre su cuaderno o revisa su correo, por donde sea que ustedes le envíen su tarea, y mira que no entiende se le hace tan difícil que prefiere distraerse con otra cosa, coge su celular o tal vez se levanta de su escritorio y termina perdiendo el tiempo. Por eso es importante dar instrucciones claras, eso está bien, pero las instrucciones claras no son suficientes o la rúbrica de evaluación no es suficiente, porque eso es algo que es el docente el que lo está dando. Pero ¿de qué manera el estudiante está participando en establecer esos objetivos? Así suene muy redundante. Si el estudiante tiene que... Digamos, eh, lo que les digo, escribir un ensayo sobre los platos típicos de una región en Colombia, el objetivo está claro, eh, la meta final es eh, escribir el ensayo sobre una, los platos típicos de una región en Colombia, pero cuáles son los objetivos específicos de ese estudiante para lograrlo. Puede decir, bueno, hoy, bueno, la tarea es para de hoy en una semana, en ocho días. Hoy voy a ir a buscar cuál región voy a escoger. Voy a leer un poco. O sea, hoy es, ese es mi objetivo específico y hay que hacérselo hacer al estudiante, porque él sabrá que tiene una meta específica para hoy y se dijo, se programó para lograrlo. Mañana voy a empezar a escribir la introducción. Y voy a buscar cómo se escribe. De hecho, eh, les quería decir que muchas veces nos quejamos de que nuestros estudiantes copian y pegan, ¿cierto? No es necesario mucho como esperar a que hagan un ensayo. Uno fácilmente se da cuenta que han copiado y pegado. O en el área de inglés que han usado el traductor, han escrito en español y han pasado en inglés. Pero ¿en qué momento nosotros le hemos enseñado al estudiante a cómo parafrasear, por ejemplo? cuántas veces y, y eso no está a cargo solo de los docentes de español los docentes de otras áreas pueden ayudar a hacerlo entonces eso evita que el estudiante lo haga y que sean conscientes de que hay formas de hacerlo y que de, de que el docente se va a dar cuenta cuando un estudiante ha parafraseado de la forma como se ha enseñado o que simplemente ha copiado y que es fácil identificarlo porque el, el vocabulario que nos nuestros chicos manejan no es igual al vocabulario académico que se encuentra tal vez en un recurso online. Entonces, hay que hacer que nos, nuestros estudiantes planteen sus objetivos específicos, que se tracen metas, pasos que los van a llevar a cumplir con toda esa tarea, que la dividan, ¿cierto? Y para eso es importante establecer estrategias que están aquí. Es importante... Entonces, que, que nosotros le demos un espacio a los, a los estudiantes a que digan de qué manera les gusta aprender, ¿cierto? Que ellos vayan eh, identificando en sí mismos, tal vez no han tenido el espacio para pensar como que de qué forma les gusta hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo hablo desde mi campo, eh, yo sé que todos son docentes de materias diferentes y podrán identificarse más o menos. En el campo de la enseñanza de inglés, por ejemplo, uno enseña mucho vocabulario y hay estrategias diferentes para poder aprender vocabulario. En, en, en el escribir ensayos, no solo en inglés, en español también, eh, hay estrategias para poder eh, escribir un ensayo. Hay un orden de párrafos, de ideas principales, de um, ideas que soportan la idea principal, todo eso. Y hay, estrateg o sea, hay estrategias para eso. Entonces hay que hacer reflexionar cuáles son las estrategias que ellos prefieren y también discutirlas dentro del salón de clase. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden aprender de otros, ¿cierto? Y decir, yo no sabía esto y me parece interesante hacerlo. Y que entonces, listo, ellos ya una vez identifiquen las estrategias y el docente también puede eh, sugerir. Porque el docente, por supuesto, sabe más, o a veces sabe más, porque es experto en el área, ¿cierto? En, el, en las matemáticas hay muchísimas estrategias para desarrollar ciertos ejercicios. El estudiante sabe algunas, el docente sabe tal vez más, porque está preparado, es eh, conocedor del campo. Entonces hay que sugerir, pero no hay que decirles es así. Hay, hay formas de hacerlo diferentes, cuál prefieres. Y eh, ahora sí encaminar esas estrategias al logro de los objetivos que ellos plantearon para la tarea, ¿cierto? Si tienen que hacer una presentación oral sobre cierto tema, el estudiante planteó sus objetivos, ¿qué estrategias lo van a llevar para organizar un texto, hacer sus diapositivas, tal vez, o algunos materiales, alguna cartelera? Y y que logre al final hacer una presentación exitosa frente a sus compañeros. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que el niño salga a leer toda la presentación? Hay que entonces a ayudarlo a encontrar los pasos que lo van a llevar a cumplir con ese objetivo. Si ustedes tienen alguna pregunta, son bienvenidos a que las vayan dejando en el chat para que al final podamos discutirlas con todos. Eh, estrategias aquí que menciono están el uso de recursos, ¿no? Eh, también estrategia puede ser como reunirse con un compañero que tal vez tiene un mejor nivel de conocimiento de la materia. Estrategia también puede ser encontrar el lugar más apropiado. El, el ambiente, si es, si, por ejemplo, hay personas que no pueden estudiar donde hay un silencio rotundo. Como una biblioteca. Entonces, el estudiante tendrá que buscar otra estrategia para aprender. Hay estudiantes que aprenderán escribiendo muchas veces, mientras otros aprenderán mejor si les preguntan otras personas. Entonces, todo eso tienen que pensarlo antes de enviar al estudiante a realizar una tarea. No es simplemente decir aquí está esa tarea o aquí tienes esta evaluación, sino que tú le ayudes al estudiante a, a mirar cuáles son. La, los objetivos específicos y qué pasos lo van a llevar a lograr esos objetivos. No queremos que, tener estudiantes que, que miremos fuera de salón de clase copiando la tarea a última hora. No queremos mirar la misma tarea copiada 10 veces porque 10 estudiantes copiaron la tarea. No queremos ver a nuestros buenos estudiantes que se olvidaron de estudiar para la evaluación durante toda la semana y estudiaron la noche anterior y vienen con sus ojitos rojos de haber estudiado la noche anterior y no les fue muy bien. Entonces, queremos estudiantes que controlen esos procesos y ese control se logra guiándolos, como les estoy diciendo, esto de nuevo es basado en investigación. El proponente de la autorregulación del aprendizaje es el doctor Zimmerman. Lo pueden encontrar, Zimmerman 2002, 2004, tiene muchas publicaciones, pero... Estos son los pasos para lograr la autorregulación del aprendizaje, aunque hay autores que proponen muchos más procesos de los que yo les estoy mencionando o los dividen por partes. Tenemos aquí el monitorear el aprendizaje. Entonces, en el, mo en el monitoreo del aprendizaje, el estudiante va a darse cuenta si lo que se propuso, si las metas que planteó, si sí se están cumpliendo con el uso de esas estrategias, si sí los pasos que está siguiendo, si sí lo están llevando al logro, pero ¿cómo logramos ese monitoreo? Hay diferentes formas, por supuesto. Por ejemplo, si tienen la evaluación final del periodo en dos semanas, podemos hacer un mock test, que es un simulacro sobre esa evaluación a, a la semana, ¿cierto? Una, en una semana de por medio, para que ellos... Miren cómo les está yendo. Pero dentro de la evaluación, no solamente queremos mirar cuánto han aprendido, sino hacerles reflexionar qué fue lo que falló. Falló tal vez esa estrategia, tal vez dijo el estudiante, yo me voy en una presentación oral, yo voy a leer sobre lo que voy a hablar en la presentación oral por lo menos 10 días. Eh, perdón, 10 minutos cada día. Y tal vez eso fue muy poco y no lo está logrando. O si es para la evaluación que les digo, para el final del periodo, entonces dijo el estudiante, yo voy a estudiar con tal compañero. Y sí, se reunió con, con el compañero, pero el compañero habló demasiado. Las veces que se reunían no les rindió el tiempo. Entonces está viendo que si sigue estudiando así, ese no es el camino. Hay, hay trabajos en grupo, de hecho, y los estudiantes nos llevan quejas y dicen: "Profe, usted me puso a trabajar con este compañero y no está haciendo nada". Y hay muchos docentes, no sé, esperando que no sea el caso, no les dejan cambiar de grupo. Pero ese monitoreo es importante para tomar decisiones y poder así eh, modificar esas condiciones de aprendizaje. Si el estudiante, si al estudiante no le está funcionando de esa forma lo importante no es que cumpla, lo importante es que aprenda y que, se, y que se sienta feliz, porque si no, eso va a ser tedioso para el estudiante. No va a querer ir a nuestro salón, no va a querer hacer nuestras actividades, ¿cierto? Eh, puede mirar en también, bueno, ya hablé sobre el uso del tiempo, las estrategias y también las veces que intentó. Tal vez de verdad no intentó nada de lo que estaba haciendo tiene que reflexionar sobre eso. ¿Y qué va a hacer? Porque tiene que, de alguna manera, mostrar resultados en la evaluación. Al menos, para el día que llegue la evaluación, si no hizo nada, no atribuya esa causalidad a es que yo no sabía que tocaba estudiar, es que yo no sabía que había evaluación, es que el profe no me explicó bien, es que el profe nunca dijo que había evaluación este día, sino que se dé cuenta que el resultado del aprendizaje es debido a, a las acciones que tomó y no a factores externos ese monitoreo de alguna forma tiene que causar algún efecto entonces después de eso viene eh, reestructurar el contexto físico y social para hacerlo compatible con los objetivos de aprendizaje entonces, como les decía, si por ejemplo yo dije voy a estudiar en la biblioteca, pero para mí la biblioteca, el sonido, el, el silencio rotundo a mí me molesta, y más bien en vez de estar estudiando me metí a las redes sociales, ese lugar no es para mí. O por ejemplo, si yo estudié en la sala donde hay un televisor, y están mis hermanos y miran televisión mientras yo estoy en el sofá tratando de escribir y me distraje y al fin terminé viendo televisión en vez de hacer mi tarea. Ese lugar no es, ¿cierto? De nuevo, si el trabajo en grupo a mí no me permitió, si yo era la única persona que estaba aportando a la tarea, y mis compañeros no hacían nada, se llevaban hablando, no nos no, no, no se reunían. El docente tiene que ser flexible. No funcionó. Puedes hacerlo individual. No hay ningún problema. El uso de la tecnología. Hay aplicaciones. Y les quedo en deuda, pero pueden investigarlo. Hay aplicaciones que sirven para evitar el uso de redes sociales por cierto tiempo. Y el estudiante puede establecer qué tiempo. Entonces dice: oh, Hoy voy a estudiar una hora para esta evaluación. Entonces voy a bloquear mis redes sociales. Para que yo no acceda a ellas. Y eso le ayuda. Eh, el momento del día. Entonces dicen, no, yo hago mis tareas después de mi práctica de fútbol. Llegan de su práctica de fútbol, toman una ducha, comen, están muy cansados, se van a dormir. No es el momento ideal. Hay que cambiarlo. ¿Cierto? Eh, y el tiempo disponible. Entonces pueden decir, bueno, eh, yo lo hago el martes. Pero el martes también tengo otras actividades que hacer, yo voy a practicar baile, yo, bueno, tantas cosas que pueden presentarse. Si no es el día ideal, hay que cambiarlo y hay que ayudarle al estudiante a tomar esa decisión. ¿De qué manera podemos lograrlo? Es la pregunta. Esto tiene que ver con la, la evaluación, aquí dice el monitoreo del aprendizaje. Y este es el reestructurar. Más adelante aquí vamos a ver autoevaluar los métodos de estudio y les voy a enseñar cómo podemos lograr que los estudiantes lo autoevalúen para que lo modifiquen y tomen decisiones que las puedan dejar inclusive por escrito. Entonces, tenemos aquí eh, autoevaluar los métodos de estudio. Eh, y usualmente nosotros, bueno, cuando desarrollamos una actividad, nos enfocamos mucho en el aprendizaje, en qué logra responder de forma adecuada, ¿cierto? O en si logra seguir todos los puntos de la rúbrica de evaluación, por ejemplo. Eh, pero no nos enfocamos en ayudarle a autoevaluar los métodos de estudio. Y hay formas, por ejemplo, si ustedes le entregan al estudiante una evaluación de matemáticas, de sociales, y, y empiezan con el primer punto directo a responder las preguntas sobre el conocimiento que deben tener los estudiantes. antes de esa primera pregunta, lo mejor es hacer unas cuatro, cinco, unas, no, digamos unas tres o cuatro preguntas sobre qué tan preparado está usted para desarrollar esta evaluación, o por ejemplo, qué estrategias ¿Le sirvieron a usted para que le vaya bien en esta evaluación? O, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se preparó usted para que presente esta evaluación? Respóndalas. Esas preguntas deben responderlas, pero no son calificables y hay que decirles a los estudiantes, respóndalas, es obligatorio responderlas. ¿Listo? Otra forma es hacerlo al final. Al final de la evaluación, del quiz, de la actividad, del, um, de la dramatización, de cualquier tipo de actividad, entregarle eh, una hojita al estudiante con tres o cuatro preguntas, como por ejemplo: ¿usted sí se preparó suficiente para este examen? Las mismas preguntas de en una escala de 0 a 5, ¿qué nota usted cree que sacaría de acuerdo a su desempeño? Otra pregunta, ¿qué cree usted que afectó su desempeño? Y hacerle escribir explícitamente eh, las respuestas a esas preguntas, porque eso les lleva a pensar en cosas que nunca esperaban que, le, que iban a encontrar tal vez en un examen, ¿cierto? O tal vez después de una presentación. Eh, y además, hacerles la pregunta, ¿cómo cree usted? Qué puede cambiar esos resultados si no fueron, si no fueron óptimos o cómo usted cree que usted puede mantener su buen desempeño si lo, si usted cree que lo logró y hay que hacerles escribir eso cada cuánto hay que hacerlo eso lo pueden ustedes decidir dependiendo del ritmo eh, académico que ustedes lleven porque hacerlo todas las veces va a ser tedioso tanto para ustedes como para el estudiante, pero sí hay que hacerlo con frecuencia. Otra forma es hacerle al estudiante tener un diario y en el diario llevar todos los pasos que yo les estoy diciendo, los objetivos, las estrategias, el monitoreo y escribirlo. Y al final calificarles también. También se puede tener un portafolio y en el portafolio el portafolio sirve mucho para monitorear el desempeño. Entonces, si, sí, digamos, yo voy a dar un ejemplo desde mi asignatura, desde inglés. Al, al inicio del periodo, digamos, en grado décimo, les digo a los estudiantes, escriban, ¿qué hicieron la Navidad pasada? En pasado simple, por supuesto, utilizando conectores, tanta cosa. Al inicio del año escolar. Y el estudiante lo empieza a hacer. Tal vez diga, yo no sé mucho del pasado simple. Yo no sé mucho vocabulario, pero lo van a escribir de alguna manera, bien o mal. Y a medida que pasa el año escolar, se, le va a, 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 se va a continuar trabajando con el uso del pasado simple en contextos, hasta que tal vez al final del primer periodo les vuelvo a hacer escribir un, eh, un párrafo o dos párrafos sobre lo que hicieron las, la, la Navidad pasada. Pero esta vez ya miraron vocabulario, ya miraron la estructura del pasado simple y ya lo van a escribir con conectores y después ellos van a comparar, bueno, yo voy a, tal vez ellos digan, yo voy a ver lo que escribí al inicio para copiarlo de nuevo. Y lo pueden hacer, pero se van a dar cuenta que hay muchos errores y que no los van a copiar porque aprendieron algo nuevo. ¿Cierto? Y eso ayuda a que ellos no solo monitoreen lo que han aprendido, sino también a mirar su progreso. Y el hecho de que ellos se den cuenta que han alcanzado un progreso alto o grande aumenta su sentido de autoeficacia. Si hay preguntas, de nuevo, los invito a que nos vayan dejando las preguntas en el chat eh, y las vamos a responder al final de la sesión. Autoevaluar. Y después tenemos atribuir causalidad al éxito o al fracaso académico. Esto tiene que ver con la retroalimentación, ¿cierto? Porque cuando nosotros damos retroalimentación, mmm, damos retroalimentación enfocándonos solamente en lo que el estudiante hizo bien y lo que hizo mal. Y cuando lo hizo mal, damos una explicación tal vez adicional, mostramos cuáles eran las respuestas. Entonces, le fue mal porque respondió mal a ciertas cosas. Y le fue bien porque respondió bien a ciertas cosas. Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Por qué le fue mal? ¿Por qué respondió mal? Y entonces, eso tiene que ver con mmm, el autoevaluar las... Estrategias que utilizaron que están aquí, cuando les digo autoevaluar los métodos de estudio, entonces, si el estudiante eh, se dio cuenta que no estudió lo suficiente, ahí está atribuyendo causa causalidad a esto. De esto puede, se puede generar una discusión dentro del salón de clase, una discusión entre los compañeros, poniendo unas pautas claras, porque si el docente es el que está a cargo de liderar esa discusión, no de liderar, sino de darla. Por ejemplo, decir, es importante que utilicen bien el tiempo, es importante que, que dediquen un momento a estudiar, miren que se les dio suficiente plazo. Eso no genera una reflexión como en el modo de la autorregulación del aprendizaje. Queremos que sean nuestros estudiantes. Y de nuevo podemos hacerles trabajar en grupos pequeños y darles unas pautas que las discutan en el grupo. Por ejemplo, eh, el tiempo que utilizaste, de qué manera afectó tu desempeño en esta actividad y que la discutan con los compañeros y que después haya una persona que reporte tal vez lo que discutieron a todo el grupo. Eso los lleva a que ellos sí piensen en qué factores incidieron en el desempeño que lograron en cualquier tipo de actividad que ellos desempeñen en el salón de clase. Entonces, habrán estudiantes a los que a los que les vaya bien. Habrán estudiantes que sí siguieron las pautas. Cuando un estudiante, me voy a regresar para acá, um, tiene estas estrategias, se le está dando como los diferentes pasos o, el, o le estamos mostrando el camino para que logre ese aprendizaje. Cuando el estudiante termina siguiendo esto o tal vez miró que no, que no le servían, monitoreó y adaptó eh, los métodos de estudio. Hay estudiantes que sí lo hacen y que van a tender a, a tener un mejor desempeño. Como resultado de ese desempeño más alto, el estudiante va a tener un sentido de autoeficacia más alto y por lo tanto de una mejor motivación. En el caso del estudiante que no lo siguió aquí, en el monitoreo, en el, aquí en el atribuir causalidad al éxito o fracaso, que es lo que yo les hablaba anteriormente, el estudiante se va a dar cuenta que es él el autor del aprendizaje. Que sí, como dije al inicio, está bien, es importante tener un docente que sepa poder enseñar, ¿cierto? Pero es el estudiante el que finalmente da paso a ese aprendizaje. Como les dije, no queremos estudiantes que nos lleguen a última hora para el día del examen, nos digan, hoy había examen, ¿cierto? Sino que digan, estoy preparado para esto. Seguí estos pasos y me llevaron a esto. No todo se da fuera del salón de clase. Queridos colegas, se da también dentro del salón de clase. De hecho, la mayoría de las cosas suceden allí. Entonces, eh, dentro del salón de clase, los docentes, claro, tenemos cierto tipo de control. Si tenemos una planeación clara sobre el, el desempeño de una actividad, con tiempo específico para que los estudiantes sigan estos pasos que les he presentado, establecer objetivos, estrategias, monitorear el aprendizaje y las estrategias utilizadas, reestructurarlas, autoevaluar. Tal vez la autoevaluación de, del resultado se puede dar en una clase adicional, porque las clases usualmente duran una hora, pero hasta aquí, reestructurar el contexto físico. Y social, no le funcionó trabajar en equipo, listo, cambiemos, la próxima clase seguimos y vamos a cambiar eso. Y al final, cuando ya entreguen el trabajo y se califique, tener una discusión sobre qué fue lo que los llevó al éxito o al fracaso. Eso es, eh, esos son los procesos de autorregulación del aprendizaje. Es eh, importante aquí en los objetivos, eh, me olvidé mencionarlo hay que hacer un análisis de necesidades de aprendizaje. Eh, cuando nosotros hacemos la planeación escolar eh, para todo el año académico, eh, obviamente tenemos un currículo que es sugerido, no se, tiene que ser flexible, es, su, es una sugerencia nomás. Hay recursos, diferentes recursos, y esos son prácticamente contenidos, ¿cierto? Pero las necesidades de aprendizaje van más allá de contenidos. Las necesidades de aprendizaje tienen que ver con tres cosas. Las carencias de los estudiantes, lo que los estudiantes quieren aprender y lo que los estudiantes necesitan aprender. ¿Cómo se hace ese análisis de necesidades de aprendizaje? Es importante. Y si no se hizo al inicio del año, se puede hacer lo antes posible o um, al iniciar el siguiente periodo académico, por ejemplo. Y se pueden hacer preguntas como, ¿cuáles son tus debilidades? Eh, en esta materia. Y por ahí, yo doy mi ejemplo desde mi campo, que soy más experta. Entonces, pueden decir mis estudiantes, eh, a mí me falta aprender a pronunciar. ¿Qué quieres en este, en este curso? Sería otra pregunta. Es una encuesta breve. Eh, yo quiero aprender a hablar más rápido, o sea, fluidez, ¿cierto? ¿Qué necesitas tú aprender? Yo necesito aprender a hablar en público porque me da miedo. Eso va parte del contenido, eso va dirigido a la forma como vamos a enseñar, ¿cierto? Entonces, hay que tener esas cosas en cuenta. Hay niños que son muy pequeños para tomar esas decisiones o para dar una respuesta asertiva. Si ustedes tienen estudiantes muy, muy, muy pequeños, tal vez en sexto o tal vez en primaria, ustedes pueden hacer una checklist dándoles opciones. ¿Qué, ¿Qué te hace falta en esa, o cuál es tu debilidad, cuál es tu fortaleza? Y mencionarlas para que ellos las seleccionen. Tenerlas en cuenta para que cuando ustedes estén planeando las clases, tengan en cuenta esas necesidades de aprendizaje y así el estudiante va a decir, ay, el profesor está enseñando lo que a mí me gusta, ¿cierto? Y así el estudiante va a tender a querer más ir a nuestro salón de clase. Este es el final de nuestra presentación. Si ustedes tienen preguntas, los invito a que nos dejen las preguntas en el chat o en los comentarios, en la cajita de comentarios en YouTube o en Facebook, que estaré muy atenta para darles respuesta de la mejor manera, alguna sugerencia, preguntas que les queden, cosas que no quedaron claras. Listo, muchísimas gracias, ya que le importó el conocimiento que nos has compartido. Eh, sabemos que, pues, toda esta experiencia y saberes pues, van a ser muy significativos para las instituciones educativas. Y, pues, como bien dices, vamos a abrir un espacio para que algunas preguntas que nos han llegado a nuestro chat puedan ser resueltas. Entonces, pues, vamos a comenzar con la primera. Tenemos una pregunta de José Manuel García que nos hace la siguiente pregunta: ¿La inteligencia emocional influye en la autorregulación del aprendizaje? Claro que sí. O sea,. A todos los factores que estén alrededor del estudiante influyen en, el, en la autorregulación del aprendizaje, porque eso tiene que ver con el control de emociones, inclusive con la habilidad de diferir la gratificación, ¿cierto? Eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Si un estudiante eh, no puede diferir la gratificación, que es esperar hacer cosas que quieren hacer en el momento porque no son adecuadas hacerlas. Como lo, lo que más afecta hoy en día, y eso está en estudios, es el uso de la tecnología. Si el estudiante quiere utilizar su celular, sus redes sociales, mientras tenía que planeado eh, estudiar por una hora, dijo: Bueno, yo voy a entrar al chat con mis compañeros, voy a preguntar si ya hicieron la tarea, pero al final terminaron hablando otras cosas y se quedó y no difirió la gratificación. ¿cierto? Ese tipo de aplicaciones que les menciono, donde los estudiantes pueden suspender el, el uso de aplicaciones eh, para, para chatear, que les lleva, o el uso de videojuegos inclusive, e inclusive se puede eh, bloquear todas las aplicaciones del celular excepto si una llamada entra por dos veces, porque es una emergencia, entonces eh, eso le ayuda, si sí, tiene que ver con la Inteligencia emocional. Todos los factores que están alrededor del aprendizaje afectan. Listo, muchísimas gracias, José Manuel, por tu pregunta, ya que por la respuesta. Continuamos con una pregunta que nos dejaron en YouTube. Clara Vargas nos dice: sería, ¿Profesora, sería esencial hacer un test diagnóstico para identificar los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes? Sí, se puede hacer un test, se puede hacer una encuesta, se puede hacer una discusión, todo lo que nos ay ayuda a identificar los estilos de aprendizaje, porque esa es la forma como podemos llevar a nuestros estudiantes al salón. Cuando el docente no tiene en cuenta eso y como les dije, es un directivo, es el que dirige todo y el estudiante encuentra el proceso de aprendizaje muy tedioso, no se ajusta a su estilo de aprendizaje, entonces claro, el estudiante no va a querer ir, ¿cierto? Muchas gracias, Clara. Listo, muchísimas gracias Clara también pues, por la pregunta. Y tenemos una pregunta más de Miguel Anillo eh, por YouTube que nos hace pues, esta pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia para promover el aprendizaje autorregulado? Bueno, eh, Miguel, gracias por tu pregunta. Hay que seguir los procesos, ¿no? Porque primero sí, necesitamos nuestros estudiantes motivados. Importante. Yo puedo dar como un, un consejo, pero los procesos hay que llevarlos a cabo, ¿no? Y es, ¿cómo hacemos que el estudiante sea autónomo? Para que nuestro estudiante sea autónomo, lo que debemos hacer es cuando le asignemos una actividad para que ya empiece solito, nosotros tenemos que dar el acompañamiento necesario hasta que el estudiante se sienta confiado de hacerlo solo. No basta una explicación en el tablero. Podemos empezar, yo no dudo que ustedes lo hagan, eh, podemos empezar haciendo una actividad en, eh, entre todos, lo resolvemos entre todos, después eh, se les puede dar parte, después podemos dejarlos solos y monitorearlos y después ya dejarlos que vayan independizándose del docente y de los compañeros, por supuesto. Gracias, Miguel. Listo, muchísimas gracias. Antes de finalizar, Jacqueline, nos gustaría que nos dejaras un último consejo para todos los docentes que hoy nos acompañaron, algún tip que tú nos quieras eh, aportar para este autoaprendizaje que ellos pues, pudieran implementar dentro de sus salones de clase. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Bueno, eh, primero que todo, pues yo, antes de despedirnos, quisiera agradecerles por haber asistido a esta sesión y gracias a todas las personas que hicieron preguntas. Eh, es, este es un reto eh, en, el, en el mundo entero, en el campo educativo. De hecho, estamos en deuda con nuestros estudiantes en cuanto a los procesos de autorregulación del aprendizaje, que son los procesos que los llevan a aprender exitosamente. Eh, lo más importante es asegurarnos que al estudiante le guste ir a nuestro salón de clase, poder tener en cuenta los gustos de ellos y poder identificar qué es lo que a ellos no les gusta de nuestra forma de enseñar. Hay muchas quejas de estudiantes. No sé cuál sea el caso particular de ustedes, pero todos tenemos experiencias, ¿no? Yo personalmente he escuchado cosas como, profe, yo no quiero irme a esa clase con ese profesor porque ese profesor se lleva hablando de su vida personal. Evidentemente al estudiante no le gusta eso. Es más, de la misma manera, como el docente espera que el estudiante venga preparado para estudiar, el estudiante espera que el docente venga preparado para enseñar. Así que mmm, asegurémonos de que nuestro ambiente dentro del salón de clase sea el más propicio para que el estudiante diga, quiero ir a ese salón y no me quiero ir de aquí cuando suene el timbre. Entonces, hay que considerar esos estilos y qué es lo que no les gusta. Hay que buscar las formas, hay que dialogar con ellos. Listo, muchísimas gracias, Jacqueline. Eh, reitero de verdad que tu conocimiento seguramente va a ser bastante aprovechado por los docentes. Quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta Fulbright Lecture, que es un proyecto liderado por la Secretaría de Bolívar en compañía con la Comisión Fulbright Colombia. Gracias por dejar sus comentarios, sus preguntas a través de YouTube. También les recuerdo que esta sesión va a quedar grabada acá en el canal de YouTube de la Comisión Fulbright para que lo puedan repetir las veces que sea necesario y compartirlo con otros colegas y docentes que puedan aprovechar esta temática para aplicarlos en sus clases. Eh, de nuevo, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hoy nuestra última sesión. Esperamos en el siguiente año podamos verlos de nuevo en estas sesiones de Fulbright Lectures. Y a los docentes que están en el programa de formación intensiva, pues agradecerles que nos acompañan y que pues ya estamos en la recta final del programa. Entonces les deseamos muchos éxitos en esta recta final. felicidad para todos y muchas gracias por acompañarnos.